¿Qué? ¿Para meter dos y Brody? ¿Y Arya? Y es un nuevo episodio de Monster Hunter Stories. Estamos ahora mismo en Villa Hakun, aunque técnicamente lo habíamos dejado en el episodio anterior. El lugar un poquito bastante más frío, ¿vale? Porque he estado, digamos ya por fin, chetándome, mejorando cositas. Y la verdad es que ya puedo deciros que el arma que ahora mismo llevo, la de la hoja del gato esta, la de alma de gato, ya la tengo a nivel máximo, solamente ya por fin he encontrado los bichos que me hacían falta para poder subirlo. Madre mía, hasta queda con los bichos de grado medio. Y la, digamos, la armadura de Garuga, de momento no puedo subirla porque me pide un material del que aún no puedo disponer. Porque está en la zona a la que todavía no hemos accedido, así que... Ahí está, ¿vale? Bueno. También he estado leveando un poquito, así que ya, de hecho incluso me he puesto a Epona en el grupo, así que dentro de cabe va bien la cosa. ¿Te has puesto a Epona en el grupo? ¿Pero para qué? Si no es que sea precisamente súper cheta. Por el hecho de hacer la tontería de ir montando con Epona por ahí. Ah, bueno, pues nada, vale. Ya está. Vale, ¿sabes? Vale. O sea, tampoco hay que dar muchas explicaciones. Vale, bueno, vale. Hay que decir que también tengo 12 huevos por abrir. Esto es un Puggy perdido. Sí, no, eso es un Puggy perdido. Vale. El Puggy de... De aquí, vale. Sí. Espérate, de todas maneras que el jefe Oma quiere darnos... Está acelerado. ¿Cuánto has madurado? Hay un monstruo extraño, no muy lejos. ¿Lo has visto huir a los conejos? En las colinas del Nenúfar han avistado al Señor de los Cielos. Si encuentras la aldea de pensarlo, se me pone de punta al vello. Si lo vences, eres valiente, te daré la receta del combo más excelente. ¡Guau! Wow. Te da el sanador volumen 4. Bueno, vale, lo pillo ahí la misión, vale, pero... Hasta hace poco teníamos bloqueado conseguir nuevas misiones porque las teníamos hasta arriba. De hecho, todas estas misiones que eran plan de recadero de encuentra a mi amigo o acierta este acertijo, las tenemos ahí pendientes también. Sí. O sea... Ay, bueno, pues nada, vamos a abrir huevos, ¿no? Sí. Vamos a abrir huevos, vamos a abrir huevos. Que tengo unos huevos. Cuantos, ¿eh? Es que los tengo todos. Hay que decir que me he estado perdiendo por ahí y intentando conseguir huevos interesantes como este que es muy pesado. A ver, luego tengo unos... bastante ligeros también, ¿vale? Pero intenta coger cositas interesantes, ¿vale? ¡Qué buena pinta! Este era muy pesado. Este fue el que conseguimos... ¿Dónde fue? ¿En la Argacuga o dónde fue? No lo sé. ¡Guau! Tenemos un... ¡Brachidios! No sé qué narices es esto, pero mírale qué pinta tiene. Y además... ¡Brachidios! Unos genes... Me acuerdo que esto no estaba... Esto no, fue en... ¡Ah, ya sé dónde! En la del barrio, sí. Yo creo. No, espera, no, en la del barrio no. No, ¿qué? Bueno, es igual, pero no era este bicho. Que mola un puñado, tío. Que mola un puñado el bicho este. Wow. ¿Quieres poner un nombre? Sí, obviamente. Vale, vamos a llamar Jorge, ¿vale? Jorge es el siguiente nombre que tenemos en la lista. Que ya estamos con la lista nueva. Sí, es el número 4 de la lista nueva. Así que seas quien seas, Jorge, que nos has dado tu mote, que sepas que llevas un... Brachidios. Vamos, o sea, nombre Brachidios. Épico donde los haya. Luego vamos a ver también un poquito la raíz. Que pita raíz a 6 por lo menos. Estupendos, A ver, este bastante ligero. Este no va a tener genes tan estupendos, ni no. Mucho menos, pero bueno. Oye, ¿un Barroth? Que bueno. ¿No teníamos, un Barroth? Sí, teníamos un Barroth. Ya teníamos un Barroth. Así que este no le vamos a poner nombre ni nada. Vale, oye, Chrome, me está haciendo unas cosas súper raras. Sí, es como, hola, de repente eres verde, de repente eres azul. Espérate, cosas de solucionar en el directo. ¿What? Ah, ahí. Ya está. Ya está. Le bajo esto un poquito. Para que no haga tanto problema. Sí, porque está yo transparente. Vale, vale, venga. Ya está, solucionado. Este también le teníamos, ¿no? Sí, este también le teníamos. Pues nada, pues ya está. Vale. A ver, este es bastante ligero. Un Aptonoth. Un Arceros. Va, también teníamos. Nada, tampoco. Ey, pero el primero ha molado mucho, ¿eh? Sí, no, sí. No me acuerdo ya cómo se llamaba el bicho. Archidios. Bastante pesado. Guarida de tigre espardo, bastante pesado. No digo más, se vio todo, ¿eh? Vamos a ver. Un tigre espardo. Pardo, Dios, tío. ¡Es súper bonito! ¿Y ves tú? ¿Por qué no suben rápido de nivel? ¡Precioso! ¡Me encanta! Hombre, ¿a qué nombre le ponemos? Y tiene muchos huecos para genes. Sí. Solo tiene 2 genes, pero tiene mogollón de huecos. Eso está súper bien. Sí. Bueno, le vamos a llamar Japaca o Japaco. Pues el que tú veas. ¿Japaco? ¿Japaco? Que Japaco suena un poco...
Japaco. A ver, yo entiendo que han puesto Japaca o Japaco para que si es chica o chico, así que Sí. parece chico. Sí, yo también le veo pinta chico. Así que Japaco. Pero me suena muy raro, la verdad, pero bueno. Bueno, pues seas que este es el bote de Japaco, que sepas que te vas un tigres. ¿Cómo era? Con unos genes estupendos. No, pero era Tigrex tigres pardo. pardos. Tigrex pardo. Es una pasada. Wow. Wow, en serio, cómo mola. Bastante Bastante pesado pesado también. también. Has estado consiguiendo un montón de huevos, chachis, ¿eh? Un montón de huevos, Gravios. Creo chachis. que ¿Ya Gravios sí lo teníamos un gravio? teníamos. Sí, a Gravios sí lo teníamos. Lo que no tenemos es el. Mira, mira, qué genes, ¿eh? Uy, qué genes. Genes buenos, genes chachis. ¿Quieres poner un mote? No. Vale. Otro bastante pesado. De guarida de monstruo raro. Dios mío. Has estado consiguiendo muchos, muchos huevos. ¡Un Otro Ratian. Ratian! ¡Qué bonito que míralo! ¡Ay! Que es No le que vamos a poner obviamente ya lo nombre porque ya. Mira, teníamos. mira, mira qué genes. ¡Wow! No sabe lo que hace, pero dice, ¡qué genios! ¿Pero tiene unos genes? ¿Tú has visto qué genes? Unos genes, Cuando madre hacen mía. tres en raya, es que tiene unos genes estupendos. Un ¡Oh! Cefadrón, que no lo teníamos. Un Cefadrón, además, así. Es normal, este Cefadrón. Este parece que son los normales, Yo son no así. recuerdo que tuvieran este color tan oscuro. Pero no lo Nada. teníamos, ¿no? Así que habrá que ponerle nombre. Sí. Pues Paticoco. Le pega, yo creo, Sí, ¿eh? yo creo que le pega bastante. Paticoco. ¿Vale? Con Vale, C. pues. Paticoco. Pues seas quien seas, Paticoco, que Nos sepas que encanta. te llevas este Un pedazo de monstruo. Cefadrón. Que tiene unos genes también muy buenos. Todos son genes. Todos Los son cefadrones son genes genes. en esta Este vida. no va a tener genes muy allá porque. Huevo ligero, pero. Pero oye. Eulodrom. Lodrom ya lo teníamos. Sí, me suena que Sí, también. sí. ¡Ay, qué bonito! Es que he estado bastante en el volcán, porque tenía bastantes misiones en el tema del volcán. Y por eso tengo bastantes Este monstruos ni de fu ni tipo fa. Ni fuego. genes buenos ni genes malos. Ni fu ni fa. Otro Otro Gravios. Gravios. Mírale qué bonito. Él. ¡Ay! También el Gravios como mola. Vale. Y. ¡Oh! Este es bastante pesado. ¿Qué es esto? ¿De qué es? ¡Qué bonito es el huevo! Pues ¡Oh! este no lo ¡Un teníamos. Uragán! Contra este nos enfrentamos Enfrentamos, pero no en lo conseguimos, que era como una el. especie de hipopótamo. Sí. Pues vamos a ponerle nombre. Andrea. Le pega. Sí, bueno, le pega muchísimo, no veas. Andrea por las mañanas. Andrea recién levantado o recién levantada. Sí. Andrea puede ser nombre de chico, sobre todo en italiano. Así Bueno. que. Pues aquí está. A mí me recuerda un poco al personaje este de. Ay, ¿cómo se llamaba? El Diablo Rojo, el. Oh, no me acuerdo. Bueno, otro Y otro Lodrom. ladrón. El de. ¡Ah! ¡Jo! ¡Qué rabia me da esto! Es un personaje que es de cómics, que también hicieron película de él, que a mí me gusta mucho. Sé quién es porque es el actor Es el que. Rompelman, el que lo interpretaba. Ahora ya no, porque el hombre pues, se está haciendo mayor y han decidido cambiarlo. Porque el hombre se conoce que ya estaba un poco harto de hacerlo, pero. ¡Ay! Se llamaba. Que el personaje se llama Rojo. Y es una especie de demonio. Sí, ¡Ah! que se los cuernos coge, se los lima. Sí. Sé cuál me dices, pero No me algo. acuerdo. No me acuerdo ahora de. Lapsus de memoria, ya me acordaré. En fin, bueno, Hellboy. que. Hellboy, eso. ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Esencia vital se te da calor? No. ¿Cuál era el que te daba calor? Bruma cálida. A ver si lo encuentro rápido. O me lo he pasado. No, Bruma bruma cálida. cálida. Es que estamos aquí frío. Sí. Es como, uy, madre mía. Y ya va ¿No te siendo ibas a hora. poner a Epona para correr? O déjalo, venga, déjalo. No, ve con Es que lo mismo se me resfría aquí. incógno. Claro, no quiero un caballo resfriado. Wow. ¿Esperar a qué? ¿Qué cabeza tal sois? Tengo unas ganas de reventarle la cabeza a este tío uniceja. Cheval ha conseguido lo que tú no has podido. Establecer vínculo con el dragón. Él es el verdadero Redan, el origen de un héroe gracias a mi pequeña ayuda. He logrado encauzar el poder mineral vinculante y mejorar la piedra de Cheval. ¿Has dejado tu piedra en manos de estos gusanos?
El dragón blanco me ha elegido a mí, no a ti. Acabaré con la plaga negra yo solo. ¿No os acordáis? Por mucho que sigamos el código del Raider, la plaga negra no se detendrá. De este modo, lo único que podemos hacer es ver cómo destruye nuestras aldeas. No sabéis lo que está bien o no. Encima continuáis interponiéndoos en mi camino. Que me he cabreado. Y te voy a dar paliza, ¿no? ¿Con ese bicharraco? Sí. Enfrente de mí, Brody. Ha llegado el momento de la verdad. ¡Dios mío! De acuerdo, compi. Solo la verdad abrirá sus ojos. O más bien el golpe de remo. ¡Madre mía! Os recordamos, así como que no quiere la cosa, que se supone que el Versapietru o algo así se llamaba el bicho Versapietru, este. Versapietru, sí. Era, se supone, el dragón blanco legendario, el que acaba con la plaga, el más chetado de todos los chetaos. ¡Qué bonito es! Mira, Brody, este sí que es el verdadero poder. Con mi fuerza no os necesito para nada. Seré yo quien detenga la plaga negra. Y que sea esto una competición, en serio. Pues vamos a ir apuntándole, yo que sé, a la cabeza. Es súper bonito. Vale. Me tiene hipnotizada, míralo, es que es precioso. ¡Oh! ¡Un ataque potente! Vale. Pero Incogno aguanta muy bien. Y encima hace masivo de fuego que daña a múltiple, así que mira de muy lujo. Muy bien, Incogno. Buen chico, buen chico. ¡Cheval! ¡No puedes parar la plaga negra así! ¡Cállate! ¿Otra vez con eso de los vínculos? Ya me he cansado de vuestras majaderías. Vale, vamos a hacerle un ataque ágil, yo creo. Vamos a probar. Ahí estamos. ¡Bien! Curiosamente, aunque Incogno fuera a hacer ataque ágil, no habéis hecho doble vínculo. No. Porque hemos atacado con 11 partes distintas del cuerpo. ¡Ah! ¡Es claro. A mí a quien escucha el dragón blanco! ¡Yo soy Redan! ¡Yo soy el héroe! Tengo razón, que el dragón blanco es prueba de ello. Y está diciendo... No necesariamente, pero bueno. Disparo blanco nos va a hacer. ¿Qué será el disparo blanco? Pues algo que va a reventar. Está utilizando disparo blanco. Algo que va a reventar y mucho. ¡Incogno! Bueno, solo 99 de daño. 97, tampoco tanto. ¡Ja! ¿Ocurre algo, Brody? Le mostré al mundo un poder nunca visto. Adelante, intentad detenerme con esos vínculos vuestros. Mira, como consiga detenerte, te vas a tener que tragar tus palabras de aquí hasta pasado mañana. Amanecer. ¿Qué será amanecer? No lo sé, pero lo va a hacer ahora. ¡Buen golpe! ¡Buen golpe! ¡Así se debilitará! Claro, ha perdido la cabeza. Ha perdido la cabeza. Cuidado, cuidado, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! ¡Estás entrenando, eh! Oye, cómo mola, ¿eh? Está entrenando, ¿eh? Cuidado, está entrenando. ¿Te mostraré la...? ¡Te mostraremos lo fuerte que somos cuando estamos juntos! Está claro que no sabéis cuándo rendiros. Bueno. Es bonito, o sea, el chorro de explosión de aliento que hacía Versapietru era multicolor, ¿lo has visto? Sí. Wow. Aquí. Bien. Ahí estamos. O sea, que siempre hace ataques potentes, al parecer. Vínculo sube. ¡Vamos allá! Vale, ágil. Nah. ¡No, técnico! Nos ha vale, podido. Es que hace potente, potente, técnico. ¡Problema! Venga, venga. Vale, ahora sí. Potente, potente, técnico. ¡No! ¡No! ¡Técnico! Pues nos va a desmontar, a este paso, ¿eh? No, no, tenemos que anticipar su movimiento. Está desmontado. Está desmontado. Cachis la mar. Vamos a centrarnos en la cola. Regeneración parcial. Nuestro monstruo ha usado ágil. ¿Vale? Buen golpe, así se debilitará. Vale, ahora ha perdido ágil. La cola, o sea que los alientos masivos han estado haciendo ahí su efecto, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, es que Incogno con los alientos masivos es una maravilla. Venga. Aliento de fuego. Vamos allá. Vamos allá. 351. Toma. Regeneración parcial. Se ha regenerado. No acabaremos nunca. ¡No! La cabeza. ¡Maldita sea! ¡Miau! Ha usado regeneración total. ¡Ja! Justo lo que esperaba de un monstruo legendario. Todo acaba aquí y ahora. Bueno, pues nada, darle a la cabeza. ¡Qué asqueroso! Está dado por los técnicos, ¿eh? Bueno, pues prueba a hacer ágiles. No, potentes, potentes. O sea, potentes. Tú, piedra, papel, tijera, no, ¿no? No, 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 no. Nunca se me ha dado muy bien, la verdad. Vamos, usa tu rugido de recuperación. Te tendrías que leerlo tú. Sí, ya, pero no me dejas.
Yo no lo hago a posta. No lo hago a malas, de verdad. ¡Poción! Venga, una poción. Hemos recuperado salud. Venga, vamos allá. Aún así, se nota que has estado farmeando y ganando mogollón de experiencia porque... No pierdes tanta vida, ¿verdad? No pierdes tanta vida como yo esperaba que fueras a perder en un combate así. O sea, yo sabía que tarde o temprano te tendrías que enfrentar a estos dos, obviamente. Venga, y... aliento masivo de fuego. Ey, lo del aliento blanco este... Ha reventado, ¿eh? ¿Qué? 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 ¡Escúchame, dragón blanco! Perdón, 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 perdón. ¡Es verdad! ¡Cambió de color! ¡Mira, el dragón blanco ha enloquecido! Sí. O sea, que le queda, va quedando poquita vida. Pues... poción... pa' mí. Vale. Ahí estamos. Música, te van poniendo épica. Venga, muy bien, Incogno. Tú puedes, Incogno. Ahí está. Cólera. ¿Qué sucede? Algo no funciona. Está como en plan, déjame en paz. ¿Escenita de vídeo? Joder, ¿por qué nunca terminamos una batalla con Cheval? Ya. Que nunca en ninguna, ¿eh? Está sufriendo la plaga negra. Está sufriendo la plaga negra. Y se le ha dado esta por la piedra. ¡Cheval! ¡Lilia! ¡Ah! Sí, efectivamente. Le está dando la plaga negra. Sí. Wow. ¡La profecía se está cumpliendo! ¡Copy! ¡El terror negro se acerca! Y el terror negro es el propio dragón. El propio dragón blanco. Sí. ¿En serio? ¡Madre mía! ¿Por qué está infectado? Por tu asquerosa pues a lo piedra. Mejor por lo que tú has estado haciendo. Puede que sea nuestra culpita. ¿Ha sido el mineral vinculante? ¿Mi culpa? ¿Un error en mis cálculos? Jamás ha ocurrido tal cosa. ¿Cómo que no? Se lleva fallando todo el puñetero juego. La plaga nace cuando se desalinean los lazos. ¿Es que nuestros lazos no son reales? Pues claro que no. Petardo. Adiós tu piedra vinculante. Claro. Que abandonó a su Incogno. El primero en traicionar los lazos vinculantes fui yo. Madre mía. Y ya nos va a tocar, como siempre, a nosotros arreglar el desaguisado, ¿verdad? No. Pobre Incogno. Razi, en realidad. Sí. Razi ha muerto por culpa de este sub. Bueno, en fin. No quiero decir palabrotas. No quiero decir palabrotas porque luego nos cancelan el vídeo. Sí, sí, sí. Y sí. Nos ponen cosas en el vídeo. Pero. Pero es para decírselo, ¿eh? Sí, porque sí, sí. Porque es que mira que el tío ha sido. Cabezón hasta el último momento, ¿eh? ¡Cheval! ¡Rápido, Brody! ¡Venga por el terror negro! ¡Yo me ocupo de él! Sí, claro, yo aquí, en medio de la nada, sin ningún mosti ni nada, me voy a tirar por el acantilado o algo. No, no, no. No lo sé. Sí. sea... Si alcanza el nivel vinculante, infectará al mundo entero. Rápido, tenemos que perseguir al Makili Pietru. Claro, es el... Makili Pietru es el terror negro. Claro. ¡Corre, venga! Pues hay que ir a por él. ¡Corre! Madre ¡vamos mía, a por él! Madre mía, la calidad del puñetero. Igual ¿eh? Tienes que volar con Razalos. No, seguir para adelante. Bueno, pues vale. ¿Y las ruinas estas? Vale. Venga. ¿Ruinas de Zelan? Zalam. Zalam. Aquí está el bicho que nos falta. Mi hoja, parece que hay una gatavana cerca. ¿Quieres seguir y hacer cosas? ¡Uy, qué bien! Y además es de las de... No, no, espera, hay una gatavana por ahí. ¿Un pugui? Un pugui, vale. El ambiente es tenso. Es el ambiente extenso y se puede cortar el aire. Podría ser que... Además, la plaga ha infectado a otros monstruos. Nadie puede predecir qué va a ocurrir. Asegúrate de que estemos preparados.
Vamos, que te dice, recta hay final una del juego. gatavana por aquí cerca. Coge la gatavana y vuélvete, guarda, coge pociones. Coge potions, cúrate. Asegúrate de estar curado y esas cosas. Antiexplosiones 5. Oye, ¿qué por es ejemplo, esto de afectar a alguien, atacar a alguien mientras está abriendo tranquilamente un cofre? Fatal me parece. Fatalísimo me parece, pero ¡Remobra! Bueno. ¡Remobra! ¡Este era el bicho! ¡Sí! ¡Oh, qué bien! Bicho Dragoener. Pues mira, estupendo. Si consigues cargártelo sin que te mate, puedes incluso... Puedes incluso coger luego la gatavana e irte y a subir tu armadura, ¿no? Sí, pero... Veneno. A ver cuánto necesito. Va a vale, me va a intentar venenar a mí no me afecta. ¡Qué bien! Bendita este... inmunidad al veneno, ¿ves? Bendita inmunidad al veneno. Venga, Remobra. Antes Santa Cacolagi. A ver cuánto llevas tú con esto, uy. Vale. Técnico, bueno. Vamos allá. Ahí está. Nuestro monstruo ha usado ágil. Venga, el problema es eso de, por mucho que mejores el arma, te quedas ahí atrás en plan de que no le hago daño. Ya. No le hago daño. Porque se supone que la cosa al final es que hagas. Vale, Remobra cosas con derrotado. Tus Asalto ancestral. Ok, y ahora esto ya está. Yo creo que ya no. Vale, sí, yo creo que sí. Pues yo creo que ahora ya este con el cara a cara se lo carga. A ver cuántas cositas nos da de remover. Bicho ha desaparecido. A ver cuántas cositas de remover nos da. No creo que muchas, porque solamente había uno. Pues nos ha dado cuero remover, nos ha dado dos. ¿Y qué necesitabas? Cuero remover, pero necesitaba varios. Oh. Bueno, al menos ya tenemos dos. No, ¿te ha dado tres? Oh, pues tres, mejor me lo pones. Necesitábamos varios. Tal vez puedas coger una la gatavana e irte y mirar a ver si te vale o no. No, a ver. Bueno, a ver, yo cogería si la gatavana varios, sí para guardar. Claro, ¿vale? Pero si necesito varios, lo suyo. No, tomar la gatavana no. Es que coja, me cargo unos cuantos de mobra, que tengo presupuesto de sobra, cargármelos, volver, mejorar la armadura y afrontar la recta final. Vale, me parece bien. Me parece muy bien. Lo que pasa es que ahora mismo llevamos 22 minutos. No sé yo si es buena idea que cortemos ahora tan pronto. ¿Qué es eso? Oh, oh. Ah, es un bicho infectado. Vale, un Varioth. Vale. ¿No? ¿Es un Varioth? ¿O qué es? No sé qué narices es eso. ¿Qué? No sé qué narices es eso, Aria, lo siento. ¿Qué es esto? Un cinogre estigio. Ah, sí. The Mother of the Lamb. Madre mía. Sin anestesia, ¿vale? Vale, pues vamos allá. Espina venenosa. Ay, ¿cómo no? Contra venga, el cinogre un aliento masivito. ¿Nos hemos llegado a enfrentar siquiera algún cinogre? No. Estigio estos no. No, ya, pero ¿cinogres? ¿Como sí. tal? El caso es que el nombre me suena. Sí. ¡Ah, sí! ¡Oh, Dios mío! Sí que es fuerte. El cinogre era uno con el que nos enfrentamos cuando estábamos subiendo el árbol este sagrado para llegar hasta donde el huevo del dragón blanco, que en una de las, digamos, de los interludios, digamos, tramos, ¿sí? nos asaltó igual así, en este mismo plan, que echaba rayos. Pues, ¿te acuerdas? Que era de color azul y amarillo. Pues ahora echa también muchos rayos. Lo que pasa es que quería hacer aliento masivo de fantástico, fuego. ¡Fantástico! Hemos derrotado al bicho Dragoner. Y a otro bicho Dragoner. Ahora solamente queda este tipo. Parece que hace ataques potentes. Entonces... Sí. Vamos a hacerle un ágil. ¡Guau! Bueno. Ágil versus ágil. Ya, pero... Si hubieras hecho salido potente, me hubieras salido perdiendo, créeme. Pero también ha salido perdiendo aquí. El no, te ha ganado ha sido... por 20. Ya, pero ha sido un empate de fuerzas. Me hubiera hecho más si hubiera tenido la ventaja. Ya, obviamente, pero... no vale. Vale, o sea que hace potente, ágil técnico, ¿no? Eso parece. Mira, al menos lo hemos envenenado. Según esa teoría, ahora deberíamos de hacerle el azul. No, manto dragón. Menos mal que me he hecho poción. Ay, vale, venga, pues nada. A ver. Vale, ha aumentado su ataque y precisión. Y su ataque. Mal asunto. Bicho no. Dragón energético, no. Qué pesado que sois, macho, Espina venga. Venenosa, venga. Vamos allá, Incogno, que tú puedes con todo.
Confiamos en ti, Incogno. Y encima se está curando, claro. Al estar con los bichos dragón energéticos estos, se está curando. Disparo dracófago. Es que necesito montar en mi Mosty ya. Aliento masivo de fuego ya. Adiós. Adiós, bichitos. Adiós a los bichos. La parte buena es que los bichos dragón energéticos estos, con que haga un aliento masivo, se los carga. Sí, ya, ya. Dracófago. Está utilizando disparo dracófago. Echar una mega poción, por favor. Ya nada. Adiós, Incogno. Ya nada. Ha hecho madre dos ataques seguidos y madre mía, ¿eh? Pobre Incogno. Lo siento, Incogno. Venga. Eso sí, le hace como daño el haber hecho el placaje. No, es que está envenenado. Bien, bien. 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 Ahí estamos. Y ahora bien, mismo lo sube. Bien. El problema es que ahora está en modo... Hola, Berserker. Tengo todos los ataques del mundo, ¿sabes? Está en plan modo Berserker. Vale, entonces, como no sé cuánta vida tiene, yo voy a lo seguro. Sí, sí, está visto que hace la secuencia en plan... ¿No? Venga, tío, dos ataques en serio seguidos. Tajo abrasado, venga, vamos a por ello. Es en plan, yo me muero, pero no antes sin daros guerra, ¿no? Sí, 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 totalmente. Moriré venga, matando. Lo paso. Choque potente. Venga, ya, vamos, ¿no? Ya. O sea, el bicho está fuerte, desde luego. Hombre, es un mini jefe que te ponen aquí en plan, oye, mira lo que te espera, ¿eh? Toma, de regalo. Uf. Vamos. No. Venga, tío, a ver cuánta vida te queda. Venga, he dicho que drenes, nunca mejor dicho. Sí. Vale. No debe de quedar mucho, no obstante. Maldito seas. No hay manera de predecirlo, ¿eh? Va cambiando muy aleatoriamente en esta segunda mitad del combate. Ahora sí va a ser potente. Pues no. Pues... Es que los va cambiando súper aleatoriamente. Pues solamente te queda un corazón, Brody. Ah, tenemos que aguantar. Ya, sí, tenemos que aguantar. Pero es que, madre mía, ¿eh? Venga, aliento de fuego, por favor. ¡Vamos allá! ¡Venga! ¿Cuánta vida tiene este bicho, por en serio? Por favor, que se caiga ya. ¿Cuánta vida tiene este bicho? El Cinogre Estigio este. Me acuerdo que Cinogre en su día también nos costó mucho. Bien. Madre mía. Buena, compi. Pues adiós, Tino Prestigio. Madre 24.000 mía. De experiencia. Normal. Normal. Qué que nos barbaridad. Haya costado. Qué barbaridad. Pon a subir a nivel 41, así a lo tonto. Rango B. Podría haber sido mejor, pero bueno. Claro, si hubieras acabado con un ataque de vinculante, lo mismo hubieras sacado un rango A mismo. Por todos los Jax saltarines, la plaga continúa esparciéndose más y más. De ahora en adelante va a ser más peligroso, no bajes la guardia, compi. Puf. Vamos, que te está diciendo que cuidadín, ¿eh? Que cuidadín, que por aquí hay cosas, ¿eh? Que cuidadín. Igual deberías curarte o algo porque... Sí, vámonos aquí abajo. Nos enfrentamos a estos con un poquito de suerte. Nos aparecerá otro... ¿Cómo se llamaban? ¿Vanagra? Sí. O algo así. Por favor, bichos, gracias. No estaban seguros sobre si atacarte o no. Estaban ahí diciendo, la ataco, no la ataco. No vienen. Bicho drago energético. No vienen. Bueno, voy a poner rapidez para que vaya todo rápido, pero... Ya voy a venir cara, con Vanagra, ¿no? ¡No! ¡Cuidado! ¡Esto no salió antes, en ¡no! plan! ¿Por qué un bicho enorme así, tío? Con dos corazones menos, con Incogno tocado la mitad. Bien, estupendo. Venga. Pero le hemos ganado antes, ¿vale? Al bicho este le hemos ganado antes. El de Billo. Sí. Pero es en plan, venga. Además suele atacar todo el rato con potentes. O sea, en plan de, cuidado, invasión, estás tranquilamente peleando contra unos bichos dracoenergéticos y te aparece el bicho este, en plan de, ¡eh, yo quiero unirme a la fiesta! Venga, vamos a hacerle ahí un ágil doble. Vale. Vale, venga, espina venenosa, qué pena que por haber hecho espina venenosa en vez de ataque ágil normal, no le hemos hecho ahí lo del doble, en plan guay. Cachis. Pero bueno, ya lo tenemos envenenado, ya lo... Y como veis, mira todo el daño que le hemos hecho y apenas hemos rozado la superficie. Es que es un bicho duro de roer.
Muy, muy duro de rol. Sí, sí. El de Binjo este. 243 y mira, apenas le quitamos. ¡Está batido! Esta es la nuestra. Sí, sí, vamos a atacarle. Y encima envenenado. Vamos a hacerle ahora. A este le podías echar bolas de pintura y tal. No que hay que perder la oportunidad. Ya, la verdad es que sí. ¡Mira, se ha levantado! ¡Atento! Vale, pues venga, vamos a continuar. Nosotros a nuestro rollo. Es como una especie de caimán enorme. O tiranosaurio con pinchos en la boca, yo qué sé. También, no sé. ¡Oh, el de Binjo se ha enfadado! Inflamación. Vale. Se ha aumentado un montón. Pero... ¿Por qué se ha enfadado cuando no le has quitado ni la mitad de la vida? Pues porque, no sé, debe ser que no le gusta que la comida se revele. Lo de Gula es muy peligroso porque como te gane, aparte de atacarte bastante, te quita vida. Venga, va, ataque potente contra ataque ágil, le ganamos. Vínculo sube otra vez. No puedes subir más de nivel 4. Maldita sea. Vale. Peligro. Problema. Vale. Vamos con el vinculante. Ahí está. Se lo hacemos. Venga, va. Va, 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 va. Venga. 993. Y aún así resiste. Va, mírale, si es que este tendrá por lo menos, yo qué sé. 2.000, 3.000 de vida. No más. Este por lo menos tendrá 6.000 de vida fácil. Qué barbaridad. Madre mía. Venga, Incosno, lo estás haciendo muy bien. Vamos a curar a Incosno, poseas moscas. Sí. Vale. Ahí está, le curamos. Vamos allá. Madre mía, que nosotros nos íbamos a curar. Tranquilamente, ¿sabes? Nosotros nos íbamos a... solamente íbamos a curarnos. Íbamos buscando la gatabana y tal. Sí. Eso te pasa por meterte donde... la recibió con la boca abierta. Sí, sí, sí. Eso te pasa por meterte a pelear con los bichejos. Si tuvieras ido directamente a la gatabana... Pero quedan bichos de nada. Bueno, ¿y qué? Típica trampa. Es la típica trampa del de Binjo. Te pongo unos bichos draco energéticos y yo me agazapo. Claro, claro. Los típicos bichos draco energéticos de toda la vida. Claro. La típica trampa de bichos draco energéticos. Venga. Y además, le has paralizado. Sí. En teoría. No, en teoría no, y en la práctica. En teoría está paralizado. ¡Oh, el de Binjo se ha enfadado mucho, mucho! Venga, vínculo ha subido. Ahí está. Este es un bicho de que es fácil de predecir sus ataques. Ah, pero claro. Pero tú no estabas paralizado, tío. Sí, pero como es una técnica, no es de moverse. Es en plan... Venga, dime que te gano. Sí. Sí. Vale. Ahí está. Está paralizado. ¡Vamos! ¿Ya me vas a atacar otra vez? No, no me va a atacar otra vez, me va a utilizar técnica. Vale, entonces vamos a hacer con él. Ahí está. ¿Pero por qué me tienes que hacer el aliento masivo de dragón antes? No, justo. De atacar yo, tío, no es justo. No mola. Venga. 597, por sí, ¿no? Fin, sí. Vale. Madre mía. Y lo dices tú, o lo que cuesta, vale, te da 12.000 de experiencia, pero que tampoco es tanto para lo que te cuesta, tío. Bueno, colmillo de Binjo, núcleo de... muchas cosas ha soltado, pero... Bueno, que nosotros nos íbamos, ¿no? A la gatabana. Vamos a la gatabana, por favor, no lo di. Vale. Pues tomamos la gatabana, nos vamos, por ejemplo, a Gildegarán. Ahí está. Es que tela, madre mía. ¿Y eso? ¿Y eso que voy ya con un nivel superior al 40 en prácticamente todos los monstruos y todo? Vale, antes de irnos a dormir y demás, vámonos a irnos a ver si podíamos mejorar la armadura un grado más. Lo dudo con los materiales que hemos conseguido porque solo nos hemos enfrentado a una... ¿Damadra? Nunca me quedo con el nombre. ¿Bajabra? No, eso eran los bichejos estos rollo... A ver, es esta. Remobra. Remobra. Pues mira, necesito... Este tengo uno... vale. Tengo tres, necesito 15. Así que te tienes que cargar como a 5 remobras. No, o más, según se tece. Así que esto va a llevar tiempo, chicos. Va para largo. Esto va a llevar tiempo. Pues nada, ¿y luego después de esto ya la sube es a nivel máximo o no? No, porque o sea, la subiría nivel a nivel máximo? 4. Creo que el nivel máximo es 5. Creo que el nivel máximo es 5. Y qué pena, porque también le hemos lanzado la bola de pintura al tiranosaurio este y no ha salido... El de Binjo. Y no ha salido guarida ni nada, ¿eh? No.
Qué rabia. También igual se las tira demasiado pronto. Es posible, es posible. Pero claro, con un corazón. Ya, o sea, tampoco bastante, hay que bastante has hecho, mucho. La verdad. Bastante has hecho. No hay que jugársela mucho con eso, ¿sabes? Pero bueno, dentro de KB, yo creo que vamos a vamos con buen nivel. Vamos con, digamos, todo lo... Yo, espérate, si vemos en equipamiento, lo mismo lo podemos ver mejor. Mira, vamos con armadura hasta nivel 3. La mayoría ya vamos a nivel 4. Si acaso lo único que cambiar es el accesorio que llevo, que llevo la vida sin cambiarlo. Y lo mismo estaría guay, ¿vale? Pero yo creo que el arma es la correcta hasta nivel máximo. De nivel vamos bastante bien. No, y además el tipo de invulnerabilidades que te proporciona la armadura está muy muy bien. O sea, eso de que no te puedan ni envenenar, ni paralizar, ni hacer de nada, está muy bien. Yo creo que deberíamos parar aquí el episodio. Sí, y ya fuera de cámara intento conseguir más cuero de remobra para poder mejorar la armadura y ya afrontar lo que viene siendo la recta final del juego, que promete ser intensa cuanto menos. Esperemos que os haya gustado el vídeo, apoyar con un grandísimo me gusta, suscribiros, comentáis esas cosas, que es gratis, siempre se agradece. Pasarle este vídeo a todos vuestros amigos o un removerá salvaje se aparecerá en sus sueños y le removerá con su cuero. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!